Este video llega gracias a MoreMMR, un sitio web para mejorar en Dota 2. Chicos, antes de comenzar con este video, te invito a que participes en el sorteo de la nueva arcana de Puch. Tal vez tú puedas ser el afortunado. Para participar solo tienes que ir al enlace que te dejaré en el primer comentario y seguir los pasos que te da. Actualmente, Cloud9 frente a Scaryface tiene el récord como el juego profesional más largo de Dota 2 que se haya jugado. Por supuesto, Eternal Envy tuvo que estar involucrado en esto. El juego llega a los 200 minutos, es decir, 3 horas y 29 minutos para aquellos que no les gusta hacer matemática. El juego entre Cloud9 y Scaryface duró tanto que el juego comenzó a fallar. Las partículas salían por todas partes y la mitad de los héroes parecían estar ardiendo. Bone7 murió un total de 26 veces con Clockwork. Hubo un total combinado de 173 kills. Recuerdo haber visto el juego en vivo. Luego tuve que irme a hacer algunas cosas y cuando volví aún estaban jugando. Sin duda, el juego es un momento notable en la historia de Dota 2 debido a su longitud y la capacidad de aguante de ambos equipos. Además de batir récords, esta partida es lo que impulsó a la carrera de OddPixel. A pesar que la partida fue unas 3 veces más que una partida promedio, OddPixel y Purge lograron mantenerlo en vivo y mantener las emociones. Esta serie fue un BO3, en la que Cloud9 ganó el juego 1 y 3. Después de esta serie, OddPixel se había consolidado firmemente en el popular club de casters. That's it. And then it should be a bit easier to pick up. Oh, hook goes in. There's your hook shot. Yes, straight in onto the fight, onto Enchant. Here we go. But they bring it down both sevens so quick. He's dead. They're going for the ancient. Can they do it? It's no, anti-mage is dead. They're all died. Triple kill. They're it's trying so to hit it. The ancient. The ancient black dragon. Can he do it? No, no, he can't. They're all dead. They didn't do it. This is huge. This is actually what the raiding team's been waiting for 150 minutes. Was a time where all of C9 finally died. It's amazing. More rapiers. Oh, he gets sucked up. Oh, he's turned into a pig. Oh, there's an invisible blade. He gets blown up. He's got no buyback. He's got no buyback. 105 seconds down. Can SFC do anything with this window of opportunity? I don't think they can. They have to worry about the back door. Yeah, they do. They do really have a glint, do. But their throne's really low. If they move out and they try to force a fight, I think it's kind of irrelevant, honestly. Yes, they're going for it. There's no anti-mage. Position to back door. Creeps oh are my back god. Too. Oh this my could god. Be a base trade. No, don't do this to me, Purge. Is it going to be blinking? Misery. 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 The tier 4 taking damage. Oh, Misery. Misery's dead, though, and he doesn't have buyback. Oh, no. Fata's going to go down as well. The tier 4s. They should have defended. No, the Puck buyback. Puck's going to buyback. Oh, no. This could be it. This could be it. Quista is going for the tier 4. There's Imperial Blade. Fata, can he do it? Can he stop it? Big Daddy with his Divine Rapier. No. The damage is enough. Bristleback's down. Disruptor trying to TP out. He gets away. They're trying to chase down the rest. But Bristleback, he buys back. He TPs back into the fight. They're going to go for the tier 4s. They're on the H's. There is isn't any fortification. It's gonna be GG. SFC, they win. They win the game. Oh my god. It happened. They finally got them. Oh my god. At that last second, there were so many mistakes. C9 was just on different pages. Some of them went for the split push, but they should have all gone back. Pero seguramente se les ha venido a la cabeza que si este es el juego más largo de Dota 2, entonces ¿cuál es el más corto? Este logro es un poco menos claro. Los aficionados a los juegos cortos son casi universalmente desagradables, por lo que se habla muy poco sobre eso. Este juego entre A-Home y Moscon 5 duró solo 5 minutos. Aunque vale la pena ver algunos juegos de Dota más de una vez, la gran mayoría no merece la repetición de visitas, a menos que, por supuesto, estés estudiando la perspectiva de un jugador para aprender cómo interpretar a cierto héroe. El juego más largo de Dota 2 que se haya jugado vale la pena, aunque te comprometes a mirar algo que es más largo que cualquiera de las películas del Señor de los Anillos. Sin embargo, es un estudio sobre cómo prolongar los juegos el mayor tiempo posible y una gran lección de que una partida nunca termina hasta que el Ancient es destruido. Además, ves héroes en llamas, esto siempre es divertido.
Eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado este video. No olvides dejarme tu poderoso like y suscribirte para ver más videos como este. Yo me despido, mi nombre ya lo saben, yo soy Royson y nos vemos hasta la próxima.